aldaketarik ez. Gure eskubideen borrokan, martxoaren 29an, greba orokorra. Kapitala gure bizio osoa zuzentzen ari da. Gobernuek eta botere politikoak bidea libre uzten diote. Demokrazia eta justizia soziala aldarrikatzen ditugu. Euskal Herriak erabaki du. Inposaketarik ez. Martxoaren 29an, greba orokorra. Lab, langile abertzaleen batzordea. Botere osoa patronalarentzat. Langabezia eta prekarietatea langile klasearentzat. Euskal langileok erabaki dugu. Inposaketarik ez. Gure eskubideen borrokan martxoaren 29an greba orokorra. Lab, langile abertzaleen batzordeak. Bueno, vamos a hacer una ocupación simbólica de esta oficina de Langai. Esta ocupación ni va en contra de los trabajadores y trabajadoras de esta oficina, ni va en contra de la gente que en estos momentos está aquí. Tenemos dos objetivos. Uno es que el sindicato LAB se quiere solidarizar en estos momentos con las 87.000 personas que están en desempleo en Vizcaya. Y el otro objetivo es denunciar las consecuencias que tiene la reforma laboral que han aprobado en Madrid y que nos han impuesto en Euskal Herria. Cuando dicen que la reforma va a crear empleo, están mintiendo. Todas las medidas que se han aprobado en esa reforma laboral van destinadas a facilitar el despido masivo de trabajadores y de trabajadoras. Los expedientes de regulación de empleo no necesitan ninguna autorización del gobierno vasco. Y los despidos individuales se pagan a precio de ganga. Para la gente que ya tiene un empleo, se van a precarizar totalmente las condiciones laborales. Hoy en día cualquier persona que tenga un empleo no va a tener asegurada unas condiciones de vida dignas. Todas las medidas que se están tomando en contra de la crisis no sirven absolutamente para nada. Estaban pensadas mucho antes de la crisis. Estas medidas tienen un objetivo claro, que es cambiar el modelo político, económico y social y perpetuar el sistema capitalista. Ya nos han demostrado que con las diferentes reformas estamos peor que al principio y en resumidas cuentas de lo que se trata es que mientras que para que unos sigan viviendo muy bien, al resto de la sociedad nos tienen que condenar a la más absoluta miseria. Los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Cuando están diciendo que esta reforma va a servir para crear empleo, están mintiendo. Lo único que pretenden es poner en contra a la gente que actualmente está en el paro y enfrentar a la gente que no tiene un trabajo con la gente que tiene un trabajo. Mientras los que aprueban y avalan esta reforma tienen salarios millonarios, tratan a la gente del desempleo como delincuentes, diciendo que entre la gente que cobra prestaciones hay mucho fraude. Aquí los únicos delincuentes ya sabemos quiénes son. Y desde el sindicato LAB sabemos que hay alternativa. Una de las alternativas es que vivimos y trabajamos en Euskal Herria y aquí tenemos que decidir nuestras condiciones laborales. Aquí tenemos que decidir nuestras políticas económicas y sociales. No falta dinero, lo que sobra son ladrones. ¡Greba, greba, greba! Bueno, hoy hemos venido aquí el sindicato LAB para hacer una ocupación simbólica de esta oficina de Langai. Esta movilización no va en contra de las personas que estáis aquí trabajando ni de las personas que en estos momentos están en el desempleo y están siendo atendidas en esta oficina. Simplemente lo que queremos es solidarizarnos con las 87.000 personas que en estos momentos están en desempleo en Vizcaya y también lo que pretendemos es denunciar las consecuencias que tiene la reforma laboral impuesta y acordada en Madrid en Euskal Herria. Ya lo hemos dicho en el piso de abajo, esta reforma no va a crear en ningún caso puestos de trabajo, lo que va a hacer es crear más desempleo. Todas las medidas aprobadas están encaminadas al despido masivo de trabajadores y trabajadoras. Una prueba de ello es que los expedientes de regulación no necesitan de la autorización del gobierno vasco y otra prueba es que el despido se está pagando a precio de ganga.
Aquí de lo que se trata es de perpetuar un sistema, el sistema capitalista, en el que para que unos cuantos sigan viviendo muy bien, el resto de la sociedad está condenada a la más absoluta miseria. Cuando intentan vender que esta reforma va a crear empleo, lo único que pretenden es poner en contra a la gente que actualmente no tiene un puesto de trabajo y enfrentar a la gente que tiene un trabajo. Mientras los que aprueban y avalan estas medidas tienen sueldos millonarios, tratan a la gente que está en el desempleo como delincuentes, diciendo que hay mucho fraude entre la gente que cobra prestaciones y obligando a estas personas y a todo el mundo que está en el desempleo a coger cualquier tipo de trabajo, incluso si es en Siberia. La cuestión es que hay que organizarse, hay que luchar, hay que retroceder en el tiempo y volver a una etapa en la que la gente y sobre todo la clase obrera estaba en la calle y de ese modo se consiguieron los derechos que hasta hace bien poquito teníamos. No falta dinero, simplemente lo que sobran son ladrones. Lan erreformak miseriara kondenatuko gaitu. Euskal langileok erabaki dugu, inposaketarik ez. Gure eskubideen borrokan, martxoaren 29an greba orokorra. Langile abertzaleen batzordeak. Lanaren banaketaren alde. Aberastasunaren banaketa justuaren alde. Euskal Herriak erabaki du. Alternatiba eraikitzera goaz. Martxoaren 29an greba orokorra. Langile abertzaleen batzordea. Estatu Espainola banka eta multinazionalen zerbitzura dago. Estatu Espainola ondoratzen ari da, eta gure herria ere ondoratuko du. Euskal Herriak erabaki du. Hemen beste eredu ekonomiko eta sozial bat izan aldugu. Eta eraikitzera goaz. Martxoaren 29an greba orokorra. Langile abertzaleen batzordeak.